empiezan a escuchar nombres de actores que podrían estar muy bien ubicados. Uno de ellos, Brad Pitt, por la película El Árbol de la Vida, y también por la película Moneyball, una historia acerca de un manejador de un equipo de béisbol, en la que él hace un gran personaje, empieza a perfilarse, a ser una especie de nuevo Robert Redford. También suenan las actrices Michelle Williams y desde luego Meryl Streep, las dos curiosamente con biografías, una sobre Marilyn Monroe, Michelle Williams, en la película Mi Semana con Marilyn, y la otra Meryl Streep con La Dama de Hierro, en donde hace una biografía, algunos dicen que un poco cruel, de Margaret Thatcher, porque se inicia con la Margaret que vemos hoy, una mujer ya muy enferma, con Alzheimer, que no recuerda ni siquiera que su marido ha muerto. Y también tenemos la posibilidad de ver las películas ganadoras del Oscar, de lo que fueron los principios de este año, que es un buen ejercicio para el cierre de este 2011. Si ustedes díganme aquí, yo pregunto, ¿cuál va siendo su favorita de estas actrices que les mencioné?